Estaven a l'apogeu de la seva carrera musical i van venir a actuar a Cardedeu com tots els grups bons. Els Celtas Cortos presentaven el disc Cuéntame un cuento l'any 1992 i el concert va ser polèmic per les fortes mesures de seguretat. Però la joia que guardem a l'arxiu de Radio Televisió Cardedeu és l'entrevista amb els membres del grup postconcert i ja us podeu imaginar amb l'estat d'eufòria que estaven. Hola, bona nit. Sens dubte, la notícia més destacada d'aquesta setmana, si més no per la gent jove de Cardedeu, ha estat l'actuació del grup de Valladolid, Celtas Cortos. Aquesta formació musical va aconseguir aplegar més de 2.500 persones al camp de futbol. Divendres a la nit, 2.500 persones varen anar a escoltar un bon i gran concert dels Celtas Cortos al camp municipal d'esports. L'entrada, igual que els darrers concerts més multitudinaris al nostre poble, va ser força controlada pels diferents efectius de les forces de seguretat. El registrament de butxaques, bosses o jaquetes va ser un pas per al qual van haver de passar tots els espectadors. Aquesta mesura de seguretat va aixecar diverses opinions a favor i en contra. Nosaltres varen fer una enquesta per copsar l'opinió de la gent. Què us sembla que us hagin registrat a l'entrada? Bé, suposo que és una mesura de seguretat molt, molt convenient, no? Us sembla que s'ha justificat? Sí, i tant. Sí, sí. Home, és una mica excedit, perquè és que ha sigut una passada, però bueno, bé. No, però pensa que els concerts últimament, tio, hi han hagut molts pinyos, eh? No. I no, està bé que ho hagin fet. Molt bé. Ah, bé. Sí, suposo que és necessari. Sembla justificat. Jo, per la meva seguretat i la meva dona, accepto qualsevol cosa. No. Home, no ho sé. No sé què dir-te. Et sembla que és justificat o que no és necessari? Home, potser sí que és justificat, no? Perquè hi ha molts problemes, però... Vull dir, em sembla que tothom va net, eh? Vull dir... No crec que hi hagi cap problema. D'asco, això. No mola. Et sembla que és necessari? No. Una tonteria, bueno, una tonteria, jo què sé, potser es passen una mica, no? Perquè tota aquesta gent que està aquí esperant fa retardar una mica tota aquesta entrada al concert. Potser és una tonteria, potser val una mica, no? Però vale, una tonteria, crec jo. Jo penso, d'alguna manera és necessari, no? Perquè hi hauria jaleo, si no. Que registrin els que tenen mala pinta, no la gent normal, com... El concert va començar amb una dansa i a continuació varen tocar una de les cançons més famoses de Celtas Cortos, el títol Haz turismo invadiendo un país, una cançó carregada d'ironia que convida els joves a alistar-se a l'exèrcit i fer-se tot un Rambo envaint països. La resta del concert van ser cants a favor de la insubmissió, dels drets dels joves o simplement danses i balls irlandesos. Amb instruments poc usuals, amb una concepció de la música força imaginativa i amb unes grans dosis interpretatives, Celtas Cortos s'han consolidat com un dels grups del panorama musical més honest i vàlid de tot l'estat. Thank you.
Ara mateix són 2:45 de la matinada de la nit del divendres al dissabte i aquesta entrevista que l'esteu veient dilluns, doncs m'imagino que la gent que veu venir el divendres aquí a veure el concert dels Celtes Cortos en el camp de futbol del Cardedeu, encara esteu esbufegant, encara esteu cansadíssims de la marxa, la música i el ritme que porten aquesta gent de Valladolid. No sé si habéis entendido todo esto, pero vamos, que me imagino que tenéis a la gente de Cardedeu soplando y aquellos súper cansados de la marcha que lleváis. Todavía no lo sabemos, porque como no hemos salido por ahí para verles, pero ahora mismo ya cuando salgamos para ir para los bares, veremos si están resoplando o no. Estarán resoplando, pero de soplar con el vaso de vidrio. Explícame una cosa, para que un banjo, una flauta y un violín se convierta aquello en la música de los principales y de las superventas y superlistas y todo esto, ¿qué tiene que pasar? Dice... Tienen que pasar una serie de acontecimientos que están ordenados según el... hay un método científico muy concreto, hay un método científico muy concreto que consiste en unos 400 pasos que voy a abreviar rápidamente. Pues nada, es una simpleza, pues que se lo pasan bien estos tigretones, esto se lo pasan bien. Oye, vosotros venís de Valladolid y habéis venido a Cardedeu. Para que un grupo así de Valladolid haga un recorrido tan largo, ¿qué pasos habéis hecho? ¿Por dónde habéis tocado? ¿Cómo habéis empezado? ¿Celtas Cortos? ¿Por qué? ¿A dónde vais? ¿De dónde venís? ¿Quién sois? ¿Qué hacéis? Muchas cosas. Pues... Mira, hay que empezar tocando en el fregadero de tu propia casa, ¿no? Eso para empezar. Y luego en el portal, después del portal, tocando en el barrio 200.000 veces, hasta que ya te conocen todos los del barrio y los del barrio van a verte a tu ciudad o al parque de más allá, ¿no? A otro barrio y tal. Y después pues vas saltando ciudades hasta que un día te encuentras en Cardedeu, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Y la pregunta ya es para eso, para Aristóteles. Oye, para vosotros ser ahora mismo el grupo de rock de este país, pues más reconocido, más escuchado, o sea, el que arrasa, ¿eso os sube los humos a la cabeza a esta gente sencilla de Valladolid o no? Azul. Que no te no ves, que no, joder. Vaya preguntas, Óscar, que tienes tú también. Si es que, joder, ¿cómo eres? Pues bueno, Óscar, pues dime qué te ha parecido pues esta subida fulgurante de Celtas Cortos. Eso, ahí está. Es que como no ha sido tan... lo que estábamos diciendo todos a la vez, que como no ha sido tan fulgurante, que ha sido una cosa que ha ido muy poco a poco, o sea, que no lo hemos estado currando pues pasito a pasito, como decía Jesús antes, 400 pasos hasta llegar aquí, pues lo hemos ido asimilando tranquilamente, ¿no? Entonces, pues, la situación en la que estamos ahora, somos conscientes de que es muy buena, pero que, bueno, cualquier día también, igual que estás arriba, puedes estar abajo. Entonces, lo mejor es no creérselo demasiado. Hay gente que piensa que Celtas Cortos son los Pogues españoles. ¿Eso es cierto o es una falsa comparación? El peluquero de nuestro barrio dice que somos los Beatles del Pisuerga. No sé yo... Sí. No sé a qué...
Sí, bueno, no sé. Yo creo que un poco quizá por lo de la historia de... Estoy aquí. Hola. Por lo de la historia de la fiesta, ¿no? Que montamos en directo. No sé, el directo es para divertirse, para comunicar algo a la gente. Entonces quizá en ese sentido sí que, bueno, pues seamos más parecidos a los pogues, pero bueno, somos parecidos a mucha gente, entonces tampoco creo que no hay una etiqueta muy correcta para nosotros. Pues nada, ya nada más para acabar, que cenéis de gusto, que eso, que vaya bien, que vuestra estancia en Cardedeu haya sido de provecho. Ya para acabar, ¿qué proyectos que nos tenéis preparados? Pues nada, estamos con la gira ya prácticamente metidos en ella y eso, pues los proyectos son acabar vivos. No, en octubre, que ya será bastante. A partir de ahí, pues si es, los que quedemos ya veremos a ver lo que hacemos. A lo mejor hacemos... Si me muero yo, pues no sé. Pues te vas a tocar con los angelitos. Eso es, los angelitos de Machín. Doncs ja ho heu vist, aquests són els nois, els Celtas Cortos de Valladolid, que avui ens han fet vibrar, sens dubte, tota la gent que hem estat aquí al Camp Municipal d'Esports el divendres a la nit per escoltar els Celtas Cortos i dels seus primers concerts d'aquesta gira d'estiu 92. Així doncs estaven els adorats Celtas Cortos després del concert del divendres. Fins i tot el que us parla i abans d'entrevistar els organitzadors va intentar entrar en el grup de moment però sense massa fortuna. Buenas noches, queridos compañeros. Estamos aquí en Cardedeu después del concierto de los Celtas Cortos para entrevistar a nuestro querido Óscar, nuestro querido Óscar, famoso reportero tribulete. Por favor, por favor. Entonces, esto es un complot, esto. A la academia. Están muy alterados estos celtas. En fin, bueno, pues nada, que aquí despedimos con nuestro amigo Óscar esta comunicación. Unas palabras para la televisión de Cardedeu. Nada, que yo toco la flauta y que si hacéis aquello, algunas pruebas, que yo me presento. Muy bien, pues nada, esto es todo y hasta el próximo día. Chao. Un altre grup dels 90 i de la comarca és el grup Los Sencillos, capitanejats pel cantant Miqui Puig. El que veurem ara és un d'aquells concerts dels seus inicis, abans de treure disc el 1990. Van venir a actuar a Cardedeu a la segona festiesa, una festa solidària organitzada pel col·lectiu Els Altres. Atenció, perquè les ballaruques de Miqui Puig no us les podeu perdre. Llegó el momento del sexo, señorita, no quiero su amor, solo quiero su... Señorita, sabe bien a lo que vengo. No quiero su corazón, solo quiero su entrepierna. Qué bien que lo va a pasar, le tengo que enseñar. Esta noche la mejor, porque soy el mejor. Señorita, fue un placer estar aquí. Otro día volveré a traerle mi amor, pero la próxima vez tendrá que pagar lo mío es al profesional. Ya sé que soy algo pardillo, pero soy el mejor. We'll be right back.
Quicio, enchúfame el radiocasete y... ¡Ole! ¡Ole! ¿Cómo está la plaza, eh? ¡Ole! ¡Helen! Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo. Ocupa mi porvenir, puedes dejar de pensar en mí. No lograrás hacerme cambiar tal como soy. Oh, 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 oh. La de lo de lo, 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 digo yo. Oh, 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 oh. Nunca jamás te arrepentirás, porque si buscas felicidad, solo a mi lado la encontrarás.